en una conferencia de prensa luego que el gobernador participó de la Cumbre de Desarrollo Económico 2012. Allí Fortuño reclamó que Puerto Rico está dando señales positivas de crecimiento, poniendo como ejemplo la expansión de Johnson & Johnson, que crearía 300 nuevos empleos. Asimismo, el gobernador le contestó a la Asociación de Víctimas de Impericia Médica, quienes lo acusaron de pretender censurar al grupo luego que el Contralor Electoral detuvo unos anuncios en contra de un reglamento. Fortuño señaló que todos tienen que cumplir con la ley y que el Contralor Electoral ha detenido una campaña del gobierno de violencia doméstica.